And where we go? Yeah. I'm sorry to inform you, but we must go the other direction. How unfortunate. Yo aquí ando buscando un carro, no lo encuentro, mira eso. ¿Está bien su puerta? Ya, pues, no me. Ah, pero no sé si va a entrar. Sí, no, ya está, ahí está. ¿Cómo se llama, amigo? ¿Para dónde va? Antes del correo. ¿Antes del correo? Uh-huh. Se rompió eso ahorita. Estamos bien. ¿Y este cuánto? ¿Ah? ¿Y este cuánto? ¿Cuánto de qué? Pues ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto salió? Unas cuantas desveladas. Yo ando buscando un Ford Explorer 6 cilindros. Sí. Y no lo encuentro, unas puras 99. Quiero un 2005, 2006. Yo traía un Big Regal hace años. A mí me gusta el Monte Carlo. Ajá. El clásico, el 86. Ese nomás le piso aquí, subía como flecha para arriba. Este motor se parece al del Tramsan. Es un. ¿Ah? Ya, ya. Sí, ¿eh? Sí. Si sí sabes sus motores, qué bien. Mm-hmm. Estaba buscando un aventón por allá. Sí, pues no se para, mi amigo. Bueno, cuando se puede, ¿verdad? ¿Cómo si pueden? Te tocas que no me van a ver, pues no se paran. A veces confianza. ¿Cómo se llama? Mario. Mario, mucho gusto, Mario. ¿Y tú? César. César. ¿De dónde usted, Mario? Mexicano. Ah, ¿qué parte de México? De Cuernavaca, Morelos. Ah, mire, qué bien. ¿Y tú? De la Ciudad de México. No, ¿del DF? Ajá. Yo trabajo en el DF. Dicen que ya no existe el DF, así es que ni modo. ¿Cómo? Dicen que ya se desapareció el DF, pero no, ni modo. No, no, se va a desaparecer. Si ahí la gente no duerme. Sí, ¿verdad? Cuando andaba yo de borracho, cerraban a las 5 y a las 6 ya estaba abierto otra vez. No, así, nos decían, debemos mandarnos una chance, una hora, dice, para limpiar. Y la cruda ya empieza de esa hora. Ya queríamos la cerveza ahí. Ah, mire. Qué bien. ¿Vive por aquí? ¿Mm? ¿Vive por aquí? No, vengo a trabajar. ¿O va a trabajar? ¿Cómo va a trabajar seguido si no hay transporte? No, pero así nos lamentamos. Bendiciones, amigo. Está bien. Hay que tener fe, ¿verdad? Hasta me venden un Honda, pero la Honda no me gusta. Ahí tiene un Ford Explorer, porque las partes son más baratas. Pues para mientras. Sí. Mientras se encuentre el Ford Explorer que le gusta. Sí, voy a ir a ver el sábado. A ver si dice el señor que corre bien. Vamos a verlo, vamos a calar. Claro. Llegamos a un acuerdo, ahí lo compro. Sí, mientras se encuentre el Ford Explorer que usted quiere, ya, ya tiene con qué moverse un poquito más. Sí. Yo estoy sufriendo ahorita, vengo desde, ya sabes dónde vengo, desde la ciudad de Downey. ¿Desde yo vivo ya? En la Lakewood y la Florence. Wow. Desde allá vengo, mira, fíjate, y vengo apenas llegando aquí. ¿A qué hora lo esperaban? No tengo horario. Pero yo a lo que voy, vamos, muevo las manos. Qué bien. ¿Qué se dedica? Construcción. ¿Construcción? Mm. Okay. Ahorita vengo a lo que voy, me olvido de la mujer, me olvido de todo, mejor con lo que voy a hacer. No hay que echarle ganas al trabajo. Sí. A mí los carros que me gustan es el Mustang, el estándar,
5, el carro, el Big Regal y el móvil. Carros buenos, entonces. Son familiares. Claro. Pero esos solamente arreglados, medio arreglados, son bien bonitos, pero antes se los robaban. Claro. Ahora ya se aplacaron los escaneros. Antes se los robaban. Yo traía el Luis Regal, ese lo tenía que, le tenía que poner candado cada vez donde lo pateara. Nomás le echaban el ojito. Ahora ya, ya se aplacaron, ¿no? Rateros. Te vende un compa uno también, pero lo pero te digo, quiero eso porque tengo herramienta. Vende ahorita un Monte Carlo, un 86, es 8 cilindros. Ajá. Lo da el compa, lo da buen precio, pero no, no quiero carro, no cabe nada ahí en un carro. Claro. ¿Tiene familia aquí o es país? ¿Dónde? ¿Tiene familia aquí o está en no, México? Aquí. ¿Aquí? Sí. Oh. Ah, eso trae un motorzazo, mi amigazo, este sí arranca, pero nomás le pido y vámonos. Sí, ¿verdad? Sí. Cuesta más, sus partes todo cuestan caras, ¿no? ¿No? Ya, más o menos. Hasta eso el mantenimiento no me ha sido tan, tan difícil. Valen por 10. ¿Están chiquitos, imagino? No, ya están grandes. Oh, ok. Sí. Cuestan mucho los hijos. Pues sí, pero son parte de la alegría del hogar, ¿no? No, eso sí. Ahí estoy de acuerdo al 100% contigo. Porque, pues sí, pues imagínate, no estar ahí con la mujer, como que no. Ya un hijo ya ve la alegría el, ahí. Como dicen, se le quita uno lo cansado ya cuando llega uno ahí. Aquí, amiga, solo si te puedes parar, mira, ahí adelantito, más adelante. ¿Dónde está este Sainz? Aquí, aquí, aquí. Aquí están sus botas, aquí. Trabajo en esta casa que está aquí, mira. Esta que está aquí, mira. Hola, amigo. Bueno, gracias. Déjale. Dicen culpa, pero es para que no me lo vayas a ver. Ah, porque no quiero buscar, vale, mire. Dios me diga. Mm-hmm.